molesta a Edith González la falsa noticia de su muerte. Aunque al principio lo tomaba con gran filosofía, a Edith González ya no le parece tan gracioso que cada cierto tiempo salgan notas hablando de su supuesta muerte, pues recordemos que ella es una sobreviviente del cáncer y, tras su dura batalla contra esta enfermedad, se ha especulado mucho sobre su estado de salud. De acuerdo con el programa Hoy, la actriz reaccionó molesta por la información falsa que ha salido sobre su persona. Pues sí, ya, ni modo. Ahí que se queden con su nota. Ya, sin comentarios, ¿para qué? Aquí estoy. Ya punto, expresó frente a los micrófonos de la emisión, luego de una charla que dio sobre el cáncer. Esta reacción es diferente a la que mostró en abril pasado, donde también se afirmó que había fallecido, y ella subió a sus redes sociales un video en el que, con mucho humor, cantó junto a uno de sus compañeros: no andaba muerta, andaba de parranda. Sin embargo, tantas veces ha salido esa información, que es comprensible que Edith esté un poco harta de eso. Dejando de lado esas noticias falsas y desagradables, Edith contó emocionada que su libro, en el que plasma su fuerte lucha contra el cáncer, ya casi está listo. Estoy volviendo a leer lo que escribí y, sin falsas modestias, me gusta lo que escribo. Es una pluma buena y es una pluma seca, llana, es una pluma como a mí me gusta que se digan las cosas. Yo tomé, junto con mi familia, la responsabilidad de vivir y vivir en amor y en alegría, yo creo que esa es la parte importante, indicó la actriz. Por Celeb.mx, 12 de octubre de 2018. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las mejores noticias.